No hay nada tan difícil de explicar como la tradición. En la alcaldía de Tláhuac, como en los demás pueblos originarios de la Ciudad de México, muchas de las tradiciones surgieron del encuentro entre dos civilizaciones y de la forma en que las creencias de la cultura nativa fueron reinterpretadas y transformadas para adaptarse a las necesidades ideológicas de una nueva organización del mundo. Para los antiguos pueblos nahuas de la alcaldía de Tláhuac, asentados a la orilla del extinto lago de Chalco, el espacio y el tiempo estaban organizados por los dioses de la lluvia. Y la manera en que estos se expresaban a través del ciclo de la vida: nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Era el mundo de los pueblos originarios, el de las divinidades serpentinas y ondulantes, dioses que en sus formas sugieren la del agua, generadora de perfumada, preciosa y colorida abundancia en una tierra pletórica de fertilidad. Y con la tierra, la luna rigiendo la floración de la naturaleza y de la mujer, haciendo correr el tiempo cíclico de la vida y la muerte, de la siembra y la cosecha. Hola, mi nombre es Gustavo Pérez González. Soy diseñador, soy enfermero y me dedico también al cambio de imagen. Me inspira mucho la silueta femenina, que se vea elegante, que se vea sobria, que ajuste al cuerpo de la chica, tanto en color como en corte. Algo que la estilice, que la haga verse, que resalte su silueta, que resalte su rostro, que se vea más estilizada. Últimamente me he inspirado en los braseros que se encontraron en Tláhuac, que son deidades femeninas, que están dedicadas a, sobre todo a las diosas del maíz, a Tláhuac, pero van enfocadas a la mujer. Esas diosas para mí son la madre tierra, que es agua, aire, fuego, que son la semilla de la vida. Entonces, en base a eso, me inspira, no sé, en una caída de tela, en grecas, que si tengan algún símbolo referente al maíz, a las mazorcas, a lo que conlleva que la naturaleza te está proveyendo de algo, ¿no? Que te está dando. Entonces, ahí me inspiro, en piedras, agua, plantas, hierbas, flores. Con los vestidos basados en lo prehispánico, dar a conocer parte de nuestras raíces. Que nuestros trajes, que nuestros accesorios, que nuestras piezas arqueológicas cobren vida, salgan a un escenario y sean conocidas. Eso es parte de lo que yo
quiero cuando elaboro un vestido inspirado en alguna pieza prehispánica. Para mí, ser mexicano es la charrería, el color, los herrajes, flores, algarabía, sobre todo el color. México es color, música. En el mundo precortesiano, la diosa Tlaltecuhtli necesita de la contribución de dos serpientes, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, para asumir su papel en la creación. En el pensamiento de los pueblos lacustres prehispánicos, el trabajo del hombre es fundamental, ya que con su fuerza creadora transforma al mundo y lo renueva. A su vez, los dioses, siempre generosos, retribuyen a esta humanidad agradecida con sus mejores dones, los colores más bellos, más sublimes, que son los del agua y de los frutos de la naturaleza fecunda.
preciosos y sensuales que se expresan en la estética de las plumas, en los textiles y las flores con que se agradece a las divinidades del presente y del pasado, y con las que se decora a las mujeres, seres de fecundidad que garantizan la existencia del hombre, el que trabaja la tierra en un invariable ciclo agrícola que en su rotación eterna también hace girar al mundo.
Eso, muy bien. A los pueblos de la alcaldía de Tláhuac se les considera como originarios. Uno de los rasgos característicos de los pueblos originarios de la Ciudad de México es la espectacularidad de sus grandes fiestas colectivas, en las que las comunidades se cohesionan para reforzar manifestaciones culturales propias de tradiciones que han conservado y en las que reproducen códigos, expresiones y modelos estéticos a través de los que reinterpretan y reconstruyen su identidad. En esta fiesta es en la figura de la reina que se reorganiza un imaginario simbólico colectivo. A la vez se ponderan los modelos estéticos y los valores de las comunidades. Además de las personas Alberto Félix Luna Calzada es un habitante, es un vecino de este lugar. Tláhuac era una población muy pintoresca. El ambiente era entonces casi semirural.
si ustedes se fijaran o voltearan la mirada hacia allá, hacia el lado sur, podrían imaginar un canal cual pasaban aguas venidas de una corriente que venía de los canales que están hacia el lado poniente. Pero aparte de ello, aquí donde nos encontramos, había campo para cultivar. Esta área era parte de la zona ejidal de la población de San Pedro Tláhuac, una zona mucho muy productiva. Pira campo, y era una cosa muy hermosa. La parte territorial de la población la podemos dividir en dos secciones. En la parte ejidal, que como se entiende son terrenos de un ejido, y la parte donde la población tiene su propiedad privada, en la zona de las chinampas o la chinampa y en la ciénaga. En la actualidad quedan muy pocas. Cuando yo era adolescente, todavía parte de mi primera juventud, había mucha producción. Algunas tradiciones ya casi desaparecieron. Bueno, no del todo. Lo que pasa es que, como sabemos, la vida, la sociedad, todo se va transformando. De alguna manera, las tradiciones reflejan parte de lo que es su identidad, de nuestras raíces. Hay pocas poblaciones con este atributo de ser alienes como Tláhuac. Porque para todo hacemos, ¿cómo podría decir? Como si fuera una fiesta. Unen a los pueblos, ¿por qué razones? Porque sirven para socializar, sirven para interrelacionarse, sirven para convivir, sirven para compartir alegría, gustos, en ocasiones comidas. Sí sirve para eso. Entonces, de alguna manera, eso es lo que unifica a la población, lo que hace que se acerquen unos vecinos con otros, que platiquen, de que se comuniquen, de que convivan, de que recuerden. Una reina, como sabemos, la elige, se trata en este caso de carnavales, elige la agrupación que represente ese carnaval. Y sirve para representar el sentir de ese barrio, de esa agrupación, de esa comparsa, esa comunidad. De alguna manera lo representa. Toda tradición y toda costumbre lleva en sí lo relacionado con lo que es la población, cómo es, qué actitudes asume ante una cosa, o sea, ante la muerte, ante la vida, ante algún evento. Pienso yo que las tradiciones y las costumbres se deben de conservar, porque son parte del alma de la población, son parte de su identidad, de su idiosincrasia. Para que surja el festejo, es indispensable el apoyo y la cooperación espontánea de toda la comunidad, celebrando la vida misma. En la fiesta tradicional se percibe un fuerte sentimiento de pertenencia, el cual a su vez promueve la reestructuración del tejido social y el restablecimiento de los vínculos comunitarios y económicos que afirman la conciencia del derecho al territorio. Lejos de atenuarse, en los pueblos de la alcaldía de Tláhuac, la fiesta se ha fortalecido, tal vez como respuesta a la urgencia de preservar y recuperar su identidad, su cultura, su territorio y su entorno ecológico.
Mi nombre es Jesús Galicia Padilla. Orgulloso de ser tlahuaquense y de mis tradiciones y raíces. Mi comparsa se llama Charros Nueva Generación. Nosotros decidimos formarla en el año 2016 a partir de nuestro orgullo y inquietud por tener nuestra propia comparsa. Esta comparsa es de charros y nos gusta bailar por las calles del pueblo. Los trajes son alquilados en Chimalhuacán, ya que en ese bello pueblo es donde se dedican al bordado y a la confección de los trajes. Tenemos una persona que nos los trae a ofrecer hasta acá, hasta el pueblo. Nosotros escogemos el tipo de hilo, si va a ser canotillo o bordado fantasía, y los precios varían desde 1,500 hasta 6,000 pesos dependiendo el día o los días que lo vayamos a ocupar para el baile del carnaval. Nosotros tratamos de rescatar esa tradición del carnaval, ya que es un orgullo y un honor para nosotros el bailar, el pasear por las calles del pueblo, lucir nuestras reinas, nuestros coloridos trajes y nuestras bellas charras. Una de las formas es no perder de dónde venimos, y principalmente porque nuestro pueblo fue agricultor y chinampero. Entonces, pues es una forma de no olvidarlos, es una forma de seguir conservando esa esencia de lo que es Tláhuac. Actualmente yo llevo 8 años participando dentro de la comisión organizadora de la feria y dentro de el barrio de San Miguel como comisionado, el barrio más pequeño del pueblo de San Pedro Tláhuac. Nos encargamos de preparar festividades como Santo Jubileo, Semana Santa, fiesta en honor a San Pedro Apóstol, fiesta en honor a nuestro patrón San Miguel Arcángel y pues la posada del barrio y actividades que van surgiendo dentro de Día de Muertos de nuestra demarcación del pueblo de San Pedro Tláhuac. Las funciones que realicé fue desde lanzar una convocatoria a nivel del pueblo para que las chicas estén enteradas de que ya se pueden inscribir para participar en este certamen, hasta la preparación, la elección, la coronación, eventos culturales, religiosos, deportivos, musicales, bailes populares, así como dentro de todo el año que la chica que llegó a ser reina tiene que ser la representación de San Pedro Tláhuac a nivel Distrito Federal o en los pueblos donde se le requiera. Pero sin las cooperaciones del pueblo no podríamos hacer posible que nuestras tradiciones sigan vigentes, ya que para toda actividad se requiere un recurso. Principalmente nuestras actividades son religiosas y van en torno a nuestro santo patrón, a nuestro santo patrón San Miguel. Un 90% de la población del barrio de San Miguel son nativos de San Pedro Tláhuac. El otro 10% son gente que se han ido agregado, ya que compran el terreno o les dan herencias. Y de ese 10%, yo creo que un 5% hay gente que se liga a las tradiciones, que se acercan con los comisionados y se quieren agregar a este tipo de eventos, a este tipo de tradiciones, y siguen vigentes hasta la fecha gracias a ellos. Desde enero hasta diciembre tenemos fiestas, carnavales, fiestas patronales, fiestas de barrios, colonias, fiesta de Día de Muertos. San Pedro Tláhuac se ha distinguido por ser uno de las alcaldías más llenas de fiesta de la Ciudad de México después de Xochimilco y Milpa Alta. Primero, agradecimiento a Dios por tantas bendiciones hacia mí, hacia mi familia, hacia mi hermana, hacia el entorno en el que yo vivo. Agradecimiento a la familia, porque siempre la familia es el pilar de todo lo que haces. Sin ese pilar fortalecido, nada de esto podría ser posible. Cuando participó en lo de la reina de la feria, tuvo muchos ataques por las redes sociales y eso la fortaleció mucho y llegó a cumplir su sueño de ser la reina de la feria. Siempre arriándola, Lisbeth, échale ganas, estudia, ponte a dieta. O sea, son muchos aspectos que dentro de nosotros tenemos que ir cuidando,
tenemos que ir fortaleciendo como familia, siempre tratar de innovar, de seguir con esa esencia de lo que es una reina, de representar a una mujer orgullosamente, de siempre dar al pueblo de qué hablar. Ha cumplido metas y sueños que no muchas han logrado. Ella con su traje de Quetzalcóatl paseándose en la Plaza de la Constitución, no la dejaba ni caminar de que todos querían foto con ella. Y yo como su fiel acompañante ahí, a ver, denle permiso a este, el otro. Siempre apoyándola, siempre tratando de dar buena imagen. Y pues, esto nos ha servido mucho para fortalecer nuestra relación como hermanos. Para mí siempre ha sido un orgullo seguir con estas tradiciones, seguir con mi familia. Siempre es bueno el tener el apoyo de Dios y de la familia. Para mí, mi fortaleza más grande es mi familia, mi hermano, porque siempre me está apoyando, siempre está detrás de mí. Siempre, mi familia siempre quiere ver lo mejor de Liz, siempre quiere ser que Liz brille, siempre quiere que Liz sea la mejor. Para mí las tradiciones de mi pueblo, para mí estos recuerdos son muy bellos. Tener a mi hermano, a mi familia junta, eso es algo que no cualquiera lo tiene y que muchos quisieran tener. Tantas metas y objetivos que yo he cumplido, que soy feliz y siempre queriendo, siempre teniendo como objetivo llevar allá la felicidad a las personas y transmitir la felicidad y el orgullo de todo esto que son las tradiciones de Tláhuac. Sí, pues seguimos nosotros fortaleciendo esas tradiciones a nuestro gusto, alcance. A nuestro gusto, a nuestro alcance, porque a lo mejor lo que para nosotros es bueno, para otras personas no tanto. Así. Pero nosotros siempre cuidando ese aspecto de seguir con esa tradición, seguir con ese caminito. Claro, sin descuidar el origen, ¿no? El origen y la familia. Y siempre la familia, el entorno, la sociedad. Y ayudando a la gente a que se distraigan un poco, a que sonrían con nosotros, a que bailen un poco. Porque cuando vamos por las calles bailando en el carnaval, la gente sale a vernos y les da Es algo increíble, es un sentimiento muy bello. Muy bonito. De hecho, cada que tenemos un carnaval, al inicio y al final siempre es como la emoción de vamos a iniciar y al final es la emoción de hay que esperar un año más para volver a sentir esta sensación. Siempre es bueno seguir con las tradiciones, siempre es bueno el apoyo de toda la familia y siempre es bueno que todo el pueblo se involucre en esto. La familia es el elemento clave de la fiesta tradicional en los pueblos originarios. Para que las tradiciones sobrevivan en la presión que el avance de la ideología urbana ha ejercido sobre ellas, las comunidades se han visto obligadas a desarrollar recursos innovadores y sorprendentes, en los que sus rituales se reelaboran, se adaptan y se recrean adquiriendo nuevos sentidos. Hola, yo soy Nora Lorena Estrada González, soy antropóloga, soy xochimilca, soy hija de Yolanda González, soy nieta de Amelia Peñalosa y soy madre de Valeria, de Antonio, de Alan y de Emiliano. Ahora, actualmente, realizo funciones dentro del gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Pero mi afición es ser cocinera. Soy cocinera tradicional y mi propuesta es la cocina de chinampa. Supongo que a través de comerse la chinampa es como le damos una oportunidad a todo el sistema agrochinampero, que es un sistema complejo que lleva pues toda una gran sustentabilidad y es una gran visión en su conjunto. Es todo un sistema que nos puede alimentar desde las aguas, desde su suelo, desde lo que vuela encima, desde lo que se arrastra, y hace honor al dicho de que todo lo que corre, se arrastra o vuela, termina en mi cazuela. Esa soy yo. Tierra de mis padres y abuelos, hermoso lugar que me vio nacer,
inolvidables son los paseos en trajinera. Al son del mariachi se toca con orgullo el cielito lindo y el remero. Tierra fértil donde crecen flores y hortalizas, que son ricos regalos para degustar. Maíz, guasontles, quelites, lenguas de vaca, quintoniles, entre muchos más. Esta conexión que tengo con las chinampas es gracias a mi abuelito, orgulloso campesino, y mi abuelita, que transforma todo lo que él cosecha en exquisitos platillos, tan ricos que son los tlapiques, los tamales de quelite. ¿Quién no ha probado unos ricos tamales de elote con su chile atole? Un molito de olla con sus lenguas de vaca. ¿Y qué decir de un pipián con su chile cayote? Como decía mi bisabuelito cuando comía uno de estos platillos, esto no lo come ni el presidente. Pues era su manera de decir que estaba muy rico. En los últimos tiempos, las chinampas están en peligro de extinción debido a la contaminación del agua y la mancha urbana. Los invito a cuidar y preservar este hermoso lugar lleno de cultura y tradición. Gracias. Vengo del pueblo del maíz, cultivado mediante la técnica de las tres hermanas en Chinampas, pueblo que rindió tributo a la madre tierra Tonatzi y a todos los seres que habitamos aquí. Este culto a la vida generó una de las regiones más hermosas que han florecido en este planeta. Me siento muy orgullosa de portar este traje tlazocamati. Gracias. Una de nuestras tradiciones es nuestra Yodona, Yodona de azul celeste. Aunque la vida le cueste, ¡no dejaré de quererte! Donde se cuenta que si escuchas el lamento de la Llorona cerca, está lejos, y si la escuchas lejos, está detrás de ti. Donde se escucha silbar el viento cuando pasa por las hojas del aguejote, el árbol que cuida las chinampas de no desbordarse. Ese pueblo mágico es mi hogar. La tradición es quienes somos. Esa tradición es la que nos hace y la que nos sostiene. Esa tradición es la que mamamos en las leches de las abuelas, pero desde la primera abuela, ¿no? Y la que vamos a seguir reproduciendo a nuestras hijas. La tradición es aquello que nos hace sentir que estamos sostenidos en el universo, en el cosmos, y nos permite también tener la realidad del suelo, de la tierra, y nos permite también poder volar a través de los pensamientos. La tradición, pues, está conceptualizada de muchas formas, pero solo basta con sentirnos y reconocernos en donde estamos, en la chinampa, en la montaña, en sus aguas, en sus estaciones, en la lectura del tiempo y de la luna, en las formas en que tomamos los alimentos y los compartimos y los servimos y los cuidamos y los procesamos, en la parte medicinal, en cómo nos bañamos en los temazcales, en qué hierbas usamos, si tenemos un susto, si tenemos angustia o si tenemos mucha alegría. Y creo que eso no es algo que está escrito necesariamente, sino es algo que se transmite día con día cuando vemos todo este constante desde la bulla en el mercado y que preguntamos cómo se cocina un ingrediente y alguien responde cómo lo cocinaban las abuelas irremediablemente. Es un juego de tiempos donde el pasado, el presente y el futuro están interactuando y nos hacen ser quienes somos. Pues la tradición la construimos todos y todas, pero básicamente yo creo que son las mujeres quienes construimos la tradición y quienes las transmitimos. Porque en nuestras lenguas aprendimos a decir madre, y la madre es quien enseña la lengua, y la enseñamos desde que está en el vientre. Entonces, los que estamos adentro, las que estamos adentro, reconocemos ese tono de voz y empezamos a reconocernos, a integrarnos en este espacio social, relacional, simbólico, y empezamos a reconocernos y a medirnos como en un calendario,
porque reconocemos el tiempo con la fiesta. Yo creo que esa forma de poder construir la tradición, las mujeres la tenemos muy clara, por ejemplo, cuando llevamos a nuestras hijas al mercado, cuando las llevamos a algún evento, cuando las impulsamos a que participen en algún concurso. Vivimos en un cosmos que todo está conectado, de todo lo tenemos conectado. Porque nacimos de la tierra, o sea, brotamos de la tierra y ahí vamos a volver a regresar. Entonces, no, la tierra es algo donde no nos vamos a escapar, solo vamos a salir muertos. Esa forma de ir construyendo las tradiciones parte de cómo estamos conviviendo. Y por eso las familias troncales en varios de los pueblos originarios tienen tanta relevancia. Entonces, en ese espacio de tiempo vamos relacionando y vamos haciendo toda nuestra vida y así vamos construyendo las tradiciones, pero también hay que decir que las tradiciones es algo que está vivo, es algo que cambia y que se construye y que van llegando cosas nuevas que lo van enriqueciendo y que también con la sabiduría de las tradiciones y con la cohesión comunitaria vamos desechando lo que ya no va sirviendo o lo vamos transformando. Es algo que es como un cuerpo humano. Muchas de las fiestas y ceremonias de los pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac están relacionadas con el calendario agrícola, con cuestiones religiosas o conmemoraciones cívicas. La responsabilidad de llevar a cabo las fiestas recae en organizaciones tradicionales designadas por la comunidad, llamadas sistema de cargos, que funcionan de forma paralela a las estructuras políticas oficiales, como es el caso de los comisionados en Tláhuac o los mayordomos en Zapotitlán.
Soy Lisbeth Galicia Padilla, tengo 23 años y actualmente terminé mi licenciatura en criminalística. Yo soy una mujer muy orgullosa de mis raíces, de mis tradiciones. Soy muy afortunada por una linda familia y he sido reina de este hermoso y bello pueblo. En el 2012 fui reina de la comparsa Carpitas del Carnaval. En el 2015 fui reina en la comparsa Charros Tláhuac. Y en el 2016, y una de las más importantes y la más afortunada, en el 2016, reina de la Feria de San Pedro Tláhuac. Las mujeres usan un papel muy importante en todas estas tradiciones, ya que ellas se dedican tanto a trabajar en la cocina, en los vestuarios y en todo tipo del carnaval. En todo el tiempo, las mujeres tienen que estar apoyando porque siempre son como que la fortaleza de todas las tradiciones, y es un papel muy importante para ellas participar en todo esto. Es un orgullo ser tlahuaquense. Esto ha sido desde que tengo memoria. Mis papás siempre me inculcaron las tradiciones del pueblo, y esto fue desde a los 3, 5 años yo ya bailaba en los carnavales. Me gustaba bailar de disfraces, disfrazarme con mi familia, bailar. Y después surgen las comparsas de caporales. Entonces ahí es cuando me llamó más la atención de bailar en ese tipo de comparsas con un traje de caporal. Y eso fue como a los 11 años que yo empecé a bailar en estas comparsas de caporales y charros. Desde niña, para mí era muy bonito ir a los carnavales y ver a las reinas con sus espectaculares vestidos, con sus coronas. Y yo siempre les decía a mis papás que algún día yo quería ser reina, porque para mí eso era como que algo muy bonito, muy inalcanzable. Uno de niña siempre dice que eso es como que lo mejor, ser la princesa, ser la reina. Ese es un orgullo, y más aquí en Tláhuac, que eso para muchas mujeres es muy importante y no cualquiera lo puede lograr. Principalmente mi familia. Sin ellos yo creo que nada de esto sería posible, porque ellos siempre me están apoyando económicamente y moralmente. Ellos, mi papá, mi mamá, mis hermanos siempre han estado ahí en todo momento y apoyándome y siempre atrás de mí en todo, en los vestidos, en económicamente, y siempre están ellos. O sea, por ellos es que siempre se cumplen todos mis sueños. Para bailar en las calles, igual que los hombres, las mujeres tuvieron que luchar. Todavía hasta el primer tercio del siglo XX, en los carnavales de Tlaltenco y Zapotitlán, predominaba un ambiente misógino. Pero, como sin reina no hay carnaval, los festejos inician con casi 6 meses de anticipación, cuando se celebra un gran baile para presentarla.
En cada fiesta tradicional existe la oportunidad de que las comunidades destaquen sobre las demás, presumiendo a su reina, presentando sus mejores recursos a las comparsas más vistosas, al mejor castillo y a los grupos musicales más populares. Familia Chavarría de la Rosa, somos mis tres hijas y un hijo. Somos muy afortunados, somos nativos de aquí de Zapotitlán. Nos gustan las tradiciones, las fiestas, los carnavales. Iniciaron mis hijitas con el Señor de las Misericordias en los Reyes Coyoacán, iban a bailar cuando eran chiquitas, de 6 años, 9 años. De ahí les nació el que bailaran con la comparsa de acá de los charros, con Fátima, ser reina de los charros, la Santiago la Conchita. De ahí también salió de princesa, posteriormente salió de reina. Nos preparamos en todo, en los dulces, en los juguetes, en los arreglos, en los vestidos, en todo, en la música, en la comida, y salimos adelante. Fátima, yo la vi muy emocionada, siempre la he visto muy emocionada, muy alegre, ha vivido con mucha alegría, con mucha emoción estos carnavales. Nos produjo mucha satisfacción, reconocimiento de la comunidad,
Conocimos más gentes, nos aprecia mucha gente además. Mi hija también sintió mucha emoción, la familia nos apoyó, el estar ayudándonos en convivir, estar felices totalmente por esta situación. Nos comunicamos con más gente que no estaba en nuestro alcance, se comunicaron, convivimos, participamos en estas, en estos movimientos del carnaval, los ensayos, las pláticas con las personas. Mucha emoción sentimos y satisfacción sobre todo, porque salimos adelante con todo. Hay unos comisionados, los organizadores de la comparsa, que ellos deciden quiénes son candidatas para ser reinas. Normalmente inician como princesas un año antes. Ya de ahí, al otro año, ya dicen quiénes tienen mayor posibilidad, más bonita, más alegre, y es como así la seleccionan. El vestido pues lo mandamos a hacer con un modisto, de ahí pagamos todo el vestido y las plumas que lleva atrás. Ya la corona, vimos a un amiguito de Fátima que le prometió que si iba a ser reina, él iba a coronar. Él lo coronó, le dio además de la corona, le dio juguetes para aventar a la hora de la coronación. Los vestidos siempre nosotros, vestidos, zapatos, todo, accesorios del reinado, nosotros solvemos ese gasto, que no es tan alto, pero bueno, estamos en eso. No hay quien nos apoye más que nosotros mismos. Nosotros por el gusto le echamos ganas. Vale la pena porque nos sentimos satisfechas emocionalmente, moralmente, físicamente. Nos sentimos grandes ante la comunidad, ante la sociedad, ante nosotros mismos. Nos sentimos emocionados. Vamos a seguir con esta tradición, porque tenemos nuestras nietecitas. Entonces ya para el próximo año, afortunadamente, solicitaron a mi nieta de princesita del carnaval de infantil. Entonces no perdemos la esperanza de en unos años igual salga de princesita para la juvenil. El carnaval es todo este movimiento que llevamos en nuestro corazón, los sentimientos, la emoción que traemos, tanto en el corazón como en los pies. Afortunada ser de Zapotitlán porque tenemos tantas tradiciones, nuestras fiestas, hasta nuestros difuntos, nuestros bautizos, bodas, fiestas para todo hay. Motivadas por la búsqueda de prestigio o reconocimiento, las mujeres y familias de los pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac invierten considerables esfuerzos, energía y recursos para coronarse en fiestas donde se logra, aunque sea por un breve espacio, el refuerzo de identidades, de valores ancestrales y del sentido de pertenencia.
mi nombre es Pedro Palacios Blanqueto, representante de la comparsa Barrio Fuerte, desde 1979. Quiero empezar diciendo que el Barrio Fuerte era el último rincón al oriente de San Francisco Tlaltenco. El Barrio Fuerte, su nombre no lo adoptamos nosotros, no nos los pusimos nosotros prácticamente, sino la gente nos los puso el mote, porque pues aquí vivían puros hombres. El Barrio Fuerte era, pues, en su estructura como vivienda, tenía muchas casas de adobe, muchas casas de casitas de paja, era gente humilde, gente campesina. En 1979, a días del carnaval que ya existía, y nosotros optamos por bailar el primer domingo de cuaresma durante 17 años hasta el 98. El Barrio Fuerte, ahora mismo y en aquellos años, te hablo de los años 30, 40 y de ahí para acá, el Barrio Fuerte es una familia, todos somos amigos. El Barrio Fuerte, los hombres se reunían por las tardes, fin de semana. Recordemos que pues por los 20 había pasado la revolución, entonces no había mucho que hacer más que sembrar el campo, y algunos que se iban a la ciudad a buscar trabajo. El Barrio Fuerte actualmente sigue siendo una familia, prácticamente todos somos amigos, a diferencia de otras comparsas que están constituidas como socios. El carnaval se sintetiza en vida aquí en San Francisco Tlaltenco. Para las personas que gozamos del carnaval, pues es nuestra vida prácticamente. Desde la música, que es primordial, tener buenas bandas de música, carro alegórico, charros de lujo, charras de lujo y disfrazados a todo glamour. Quiero decir que este estandarte es el escudo, es el emblema de la comparsa Barrio Fuerte. El árbol de la amistad que les explicaba ahí está reflejado. Al fondo está la sierra de Santa Catarina, que son nuestros cerros, el Tlatema, el Tecuautzi y los Tres Picos. Y algo muy particular son las raíces que nos mantienen unidos en un fraternal saludo. Ahí las raíces están abrazando. Nosotros nos empeñamos en que nuestro carro alegórico siga siendo el de mayor vistosidad y alegría. Tenemos una directiva que se encarga de organizar a los charros y a las chicas, a las charras. Nuestra comparsa, a diferencia de las otras comparsas que ellos usan damas, nosotros traemos charras. Los charros tienen un compromiso de traer los mejores trajes. La mayoría de nuestros trajes son rentados, sí, tengo que decirlo. Estamos en un proceso en que los chicos están creciendo, están terminando sus carreras. Seguimos evolucionando y en un futuro posiblemente tendremos más trajes. Somos una comparsa que valora mucho a las mujeres, que sabemos que sin las mujeres no somos nada. Una comparsa con equidad. Nunca pensamos en una reina de inicio. Este año, Lo repito, vamos a sacar a reina, una reina que ya se apalabró con ella, con su padre, con su familia, y le estamos pidiendo nada más que le dé la importancia que le tiene que dar al carnaval de la comparsa Barrio Fuerte, que sea una digna representante, que todo tiempo vaya sonriendo. Por otro lado, llegando el carnaval, ya tenemos también quién va a jalar, qué tractor va a jalar el carro alegórico, quiénes van a ir ahí. Ahí va por lo regular los amigos que no bailan, que van ayudando a que la gente abra paso al tractor. Todo el mundo espera el carnaval, los niños con mayor entusiasmo, la gente adulta. La gente se vuelve y se torna feliz en esas fechas de febrero o marzo, aquí en Tlaltenco.
¿Quiénes son las reinas de las fiestas tradicionales de los pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac? Para algunos, aunque son ciudadanas que disfrutan del ejercicio de su autonomía en los ámbitos de la vida moderna, también son mujeres que aceptan conscientemente someterse a los dictados de los preceptos conductuales que rigen el comportamiento de una reina de fiesta tradicional. Que lo hace para que esta tradición siga día con día, año tras año. Y también se ha agradecido a la presencia. Así que, la presencia de los carros de la alegría, la presencia de la elaboración, nos han acompañado los amigos como son el señor José Pequillo, caminamos juntos. ¡Guapísima Tamara Primera! A ver, yo quiero escuchar primeramente las porras. Vamos a hacer una porra antes de que vayamos a la coronación, porque eso, nuestra majestad, la reina. Pues en este momento, señoras y señores, adelante, padrino. Ese hace la respectiva coronación y ya han preparado los 20 cañonazos, señoras y señores. Y en este momento se escuchan las 20 detonaciones y la porra y las dianas para su majestad la reina. Venga, por favor. Maestros, así como salga, dice. ¡Uy! Tamara Primera, el padrino quiere hacer algunas palabras. ¡Tamara! Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta bonita celebración. Pásenla muy bien y diviértanse mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor contador. Bueno, pues quiero compartir con ustedes el... Bueno, pues amigos, vamos a escuchar a la gran orquesta de la dinastía Castillo. Saluditos a los del documental Reinas, claro que...
actualmente estoy estudiando la licenciatura de Derecho. Vivo con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi abuelita. Anteriormente estaba yo trabajando. La verdad es que es muy difícil estar, cuando yo trabajaba en una fábrica, es muy difícil estar trabajando en una fábrica, por lo cual mis papás me impulsaron a que yo siguiera estudiando, al que yo posteriormente tuviera una buena carrera, un buen futuro, y si más adelante yo quisiera tener una familia con que sustentar a mi familia. Yo estoy estudiando, lo comento de nuevo, la licenciatura de Derecho. Ya voy para un año, lo cual sí me ha gustado muchísimo la carrera, con el fin de yo ser una buena abogada, de tener un buen estudio, posteriormente tener una casa, tener una familia, así como mis papás me lo han demostrado con nosotras. Estuve trabajando en ese tiempo en Polanco, estaba yo como recepcionista. Anteriormente yo hice mi servicio ahí en la coordinación de Tlaltenco, por lo que el empeño que yo le di en el año por lo que yo hacía en la coordinación de Tlaltenco, las personas que trabajan ahí me impulsaron a que yo participara como señorita independencia. Para ellos era bueno que yo estuviera yo ahí. Yo era una persona, la verdad, muy, muy penosa. Me costaba muchísimo trabajo desenvolverme con la gente. Con lo que, la verdad, participar ahí me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque tuve que estar enfrente de tanta gente, tuve que expresarme de frente de tanta gente. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque hizo que yo la pena la perdiera, en que yo me desenvolviera con la gente, en el que yo, la verdad, perdí el miedo ahí. Tenía yo ahora sí que el pánico, y ahí fue cuando perdí todo, y la verdad sí fue una experiencia muy, muy, muy bonita, donde yo tuve el apoyo de mi mamá, tuve el apoyo de mi papá y de mi hermana y de mi abuelita. La verdad sí fue una experiencia muy, muy bonita. La diferencia es que para señorita independencia, cada coordinación elige 5 candidatas o más, y ya de ahí, dependiendo de las preguntas que les hagan, las eligen como señorita independencia. Sin en cambio, para reina del carnaval se va más por el dinero, por cuánto dinero tiene una reina, ya que al momento que ellas las coronan es cuando les hacen una comida por ser la reina, ¿no? Sin embargo, aquí, sí, como siento independencia, es como que más rescatar la tradición respecto a una fecha importante. Sin embargo, de una reina del carnaval, o sea, igual es una tradición, pero no es como que una fecha conmemorativa. Por ejemplo, aquí en la independencia sí, se festeja los días de independencia, se escoge la reina del señor de independencia y se les hacen preguntas respecto a esa fecha. Durante ese tiempo estuve yo trabajando en Polanco, estaba yo como recepcionista. Yo estaba de 9 de la mañana a 7 de la noche. La verdad se me complicó un poco. ¿Por qué? Porque yo tenía que llegar al metro Nopalera a ensayar, a practicar, a cómo teníamos que desenvolvernos frente a los demás o el baile que íbamos a realizar en ese evento. Sin embargo, la empresa donde yo trabajaba me apoyó y me dio, así que me hizo el favor de salir de 1 a 3 de la tarde para que yo posteriormente pudiera llegar a Nopalera. La verdad sí se me hizo muy cansado, ¿por qué? Porque era desde las 9 de la mañana, bueno, salí antes para llegar a Polanco, y después el trabajo, y después de salir tenía yo que ir allá a Nopalera. La verdad es que yo estuve todo el día fuera de mi casa, pero la verdad, para mí valió muchísimo la pena todo ese esfuerzo. Ahora sí que agradezco a la empresa en la que yo estoy trabajando porque me apoyó, mis papás. La verdad sí, ahora sí que sí fue muy cansado, pero me gustó bastante. Después del certamen, cuando se acabó la fiesta y todo, me dieron un reconocimiento en el que por haber participado y también una corona que fue posteriormente de aquel evento. Y también una ganancia que a mí la verdad me sirvió de mucho fue el poderme expresarme posteriormente después, que ya no tener miedo, el que ahora sí que
A mí no me gustaba ver a la gente hacia los ojos, ¿por qué? Por la pena. No podía hablar yo en voz alta, igual por lo mismo. Y con esto fue, o sea, aparte del reconocimiento y aparte de la corona, fue el que yo pueda desenvolverme con la gente, en el que no tenga yo el miedo, en el que yo, ahora sí que la seguridad hacia mí. Porque mucha gente me decía que no cualquiera se sube a un templete frente de tanta gente. Sin embargo, ahora sí que me gustó, me arriesgué, sin importar lo que la gente dijera de mí. ¿Por qué? Porque era la seguridad que yo tenía. Y eso, la verdad, aparte de esto, fue eso, la seguridad que me dejó en mí. De parte de los trabajadores de la coordinación de Tlaltenco, fueron los que me apoyaron respecto a los vestuarios, también al maquillaje, a las uñas, a todo. Esos vestidos ya fueron vendidos. La verdad, desconozco quién los tenga en este momento, pero ahora sí que la persona quien me apoyó en esos vestuarios, le agradezco mucho. ¿Por qué? Porque no cualquier persona pudo haberlo hecho. O sea, aparte de que mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi abuelita me apoyaron, también la coordinación de Tlaltenco me apoyó respecto a los vestidos, respecto al maquillaje, las pulseras, los collares, todo. Yo les invito a rescatar nuestra tradición, a que todo esto no se pierda. La verdad es que las tradiciones se han perdido, ya la comunidad ya no es como antes, ya todo se está perdiendo, todo. Yo la verdad les invito más que nada a las mujeres a participar en este tipo de eventos, a que uno se desenvuelva, a que uno pierda absolutamente todo, todo, todo. La verdad es que todas estas tradiciones son tan bonitas como para que uno lo dejemos ahí, para que se pierda. La verdad, yo les invito mucho a que todos, absolutamente todos, rescatemos esas tradiciones tan bonitas. No solamente el de la independencia, sino como el Día de Muertos, sino como diciembre, absolutamente todas las tradiciones. ¿Por qué? Porque ya todo se está perdiendo. Yo les invito a que juntos podamos rescatar esas tradiciones. Mitzi es una mujer trabajadora, tiene un niño de 2 años, se llama Julio. También tiene ganas de seguir estudiando la licenciatura de fisioterapia. Trabajo en el CENDI de Santa Cecilia como asistente educativo. Pues desde chica he tenido ganas de ser reina, como toda, bueno, supongo que toda mujer, ¿no? También me invitó mi padrino Jesús Galicia, él es su comparsa, de él me invitó. Y pues yo le dije que tenía miedo a que me criticaran por ser madre soltera. Siempre ha sido un sueño mío, porque pues verme ahí arriba en un carro alegórico es lo que más me ha llamado la atención. Entonces también por las tradiciones de mi pueblo. Creo que sí tuve que vencer obstáculos, sobre todo lo económico, ¿no? Porque sí es un buen gasto para el vestido. Y también mi padrino me apoyó mucho en la banda, porque ese día fue mi cumpleaños, entonces sí fue, la verdad fue el mejor cumpleaños que he tenido. El estereotipo más importante es ser soltera sin hijos, pero
Pues para estereotipos y belleza, yo supongo que no, porque yo creo que toda mujer puede ser una reina. ¿Ni a color? Sí. Sí. Tenía mucho miedo. Y al contrario, me dijeron que me veía muy, muy bonita, que fui una reina que rompió estereotipos, ya que tengo un hijo y que sí me veía muy bien. Bueno, la corona salió gracias a la licenciada Guadalupe Flores. Es muy amiga de mi mamá, entonces le pedimos el favor que nos regalara la corona, ya que iba a ser reina. También el apoyo fue de mi mamá, porque ella fue la que puso para la comida y me dio para el vestido, para este vestido que tengo acá atrás. Mi padrino me apoyó también para la banda. Y porque le digo que la verdad nos dijo la mera hora, entonces pues sí era mucho gasto para un ratito nada más. Entonces sí nos apoyó con la banda, el carro alegórico y también la por parte de la comparsa, las paradas donde fuimos para tomar los alimentos. Ese día le comentaba que ya se me había hecho tarde, entonces llegó mi tía Patricia en su carro y me llevó rápido hasta la casa de mi mamá para que de ahí saliera con la banda. Y ahí en lo que estábamos ahí esperando para que llegara la banda, pues me estaban arreglando bien porque ya era muy tarde. También tuvimos mucho apoyo de los vecinos de allá de San Miguel, porque ese día en la primera parada nos dieron tacos de longaniza con nopales y agua de Jamaica y cervezas. La verdad sí me gustaría volver a ser reina, porque es una experiencia que no se olvida y siempre queda en nuestra memoria. Sí fue como la de Cenicienta, porque la verdad tuve muchos apoyo, que fue como mis hadas madrinas. También mi carro alegórico fue como mi calabaza, ¿no? Donde iba Cenicienta. Y sobre todo, pues, yo nunca imaginaba que iba a llegar a ser reina, porque le digo, ese era mi sueño desde niña, que ser reina en algún momento. Yo pensaba que estaba destruido mi sueño, porque como tenía un hijo y los estereotipos son otros de que tienen que ser solteras las que son reinas, entonces dije, pues ya ahí mi sueño ya no va a ser no va a ser creado, ¿no? Entonces ya vi que no, que sí se puede lograr ser reina con un hijo, aún así, y las críticas hacerlas a un lado, que es como si fueran las hermanastras de Cenicienta. Se cree que las reinas de las fiestas tradicionales de los pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac siguen reproduciendo imágenes y rituales propios de una tradición machista que las reduce a objetos decorativos. Ataviados al gusto de los hombres y dispuestas a asumir obedientemente el único rol que han desempeñado desde que se les permitió participar a las mujeres. Rodolfo es una persona entusiasta, soy un maestro de danza, maestro de baile,
Me gusta el deporte, en su tiempo practiqué el básquetbol y me gusta convivir con la gente, disfrutar del momento, ser una persona creativa, una persona que le gusta aprender y disfrutar de todo lo que la vida ofrece. En un origen no era como, no dimensionamos el impacto de nuestra participación. En ese momento fue una decisión con uno de mis primos, unos amigos, después de participar varios años en un carnaval, decidimos que había que sacar un carro alegórico y ser como la protagonista, ¿no? De hecho, este año el carro alegórico le pusimos el título de Las Divas. Entonces, con nuestros propios medios, hicimos ese en apoyo con otras amistades. Y entonces, así es como surgió. El primer año, hay que ser Las Divas. Y ya, de hecho, es como surgió nuestra participación en ello. La comparsa siempre ha sido una comparsa que no sigue propiamente lineamientos, donde permiten a los participantes ser como libres. Por algo se llama comparsa independiente. Siempre he admirado a la mujer. Y así como uno admira a un artista y quieres vestirte como él, cantar como él, actuar como él, cuando en un carnaval veo a la reina como personaje principal de toda una agrupación, entonces yo creo que ser admirado y como artista, dices, creo que hay que ser ese personaje, ¿no? De ser una mujer que cubre ciertas características. Todo el tiempo hay una sonrisa, hay una actitud, en un constante trato con la gente, y eso me agrada. Entonces, así es como se construyó, por esa admiración que se tiene a la mujer. Todas las personas que participan en un festejo, y no solamente en un carnaval, aunque el tema ahorita es este, pero una quinceañera, también una niña que hace primera comunión, uno disfruta de cómo van eligiendo su vestido, ya están pensando en lo que la gente va a disfrutar. Y entonces un ser escénico es eso, piensas en el público, lo que le agrada al público, lo que en ese momento tu participación debe de cubrir, ¿no? Si me toca un personaje de un pastor, una pastorela, entonces debe cubrir con ciertas cosas. Entonces sí, yo creo que ellas también cubren esa parte. Una reina es todo el pueblo, toda la gente. Desde un niño, un adulto, todos, un anciano merece tu atención, tu carisma, tu saludo, tu respeto. Yo sí creo que ellas a través de su vestuario, ellas transmiten sus sentimientos. Normalmente con los diseñadores, perdón, pueden hacer transmiten sus sentimientos. ¿Con qué color te sientes identificada? ¿Cómo quieren lucir? Yo nunca las sé, no considero que sean un objeto, ¿eh? En realidad ellas se proyectan a través de sus formas, de sus colores. Yo hasta diría sus dimensiones, ¿no? Un vestido que abarca un poquito más del espacio, o tal vez el limitado de un carro alegórico. Yo sí creo que ellas tienen voz en ello. Sí se transmiten, sí se proyectan. Dicen algo de ellas a través de su participación y de su indumentaria. Bueno, todos los que participamos decimos de nuestro pueblo, de un pueblo de grandes artistas, de personas entusiastas, de personas unidas en cada proyecto. Cada familia se unifica a una sola causa. Si una chica va a ser electa reina, la familia automáticamente se acerca y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué puedo contribuir? Y es todo un honor. Entonces, las chicas a los pueblos vecinos le dicen bienvenidos, esta es nuestra participación, vean nuestra gran familia, nuestros grandes artistas, que cada uno de ellos va plasmando, y eso es algo muy, muy maravilloso. Me gusta que las personas se acerquen con uno, interactúen, me da un honor, un orgullo de representar a nuestra comparsa, que como decía hace un momento, no era como un objetivo quizás principal. Comenzó con una sola idea, pero el impacto a lo largo de los años es crear algo en nuestro pueblo, una razón de ser. Que yo lo que les digo es también que se atrevan. El mostrarle al mundo que puedes hacer las cosas, te gusta,
lo puedes diseñar, hacer y llevarlo a cabo es algo muy padre. Me deja mucha satisfacción como persona y como artista. Para mí el carnaval es la vida misma. Los matices, los cambios repentinos, como la música. En un carnaval es los cambios de música, la vida es eso, ese momento, esa pauta en tu vida donde puedes sonreír, bailar, aún con las inclemencias del tiempo, algunas veces sol, ahora ya es lluvia, para mí es eso. Yo hace tiempo comentaba que cuando eres una reina, un personaje que así es como se maneja, puedes desde ahí, desde ese trono, desde ese punto, transmitir amor a las personas, amor a la vida, porque estamos de pie. Una reina aquí en San Francisco Tlaltenco difícilmente se sienta o descansa. Todo el tiempo está de pie. Es algo que se tiene que mencionar. No tiene el privilegio de sus necesidades personales, tiene que estar todo el tiempo de pie y en una actitud positiva, transmitiendo, en el caso de las señoritas, su juventud, su belleza, y eso es algo que se aplaude, se reconoce. Eso quiero decir. Yo soy Juana Hernández Esquivel, mamá de Rodolfo Hernández. ¿Sí? Muy orgullosa de mi hijo y de mis demás hijos, porque tengo 5 hijos. Una familia muy numerosa y que todos somos muy unidos. Y soy una persona alegre y sonrío, y yo quisiera que todas las personas pudieran sonreír. Ser felices, dar gracias y ser felices. Somos una familia muy numerosa y todos lo apoyan a mi hijo en decirle, no, vas muy bien, hijo, mira qué bien, qué bonitos colores, mira, está muy bien. Cómo me siento yo de contenta de ver el orgullo de mi hijo, de ver, y cuando él sale, toda la gente lo ve, lo aplaude, bueno, ¿quién no le dice cosas tan bonitas a mi hijo? Pero que yo lo siento, me emociona el ver a mi hijo y digo, gracias Dios, que le permite a mi hijo poder disfrutar eso. Porque él lo disfruta él y al disfrutarlo, él lo transmite. Eso es lo que yo veo en mi hijo, que él transmite esa alegría, ese gusto. Él desde el momento que se sube ahí arriba, él lo disfruta, él es él. Entonces la gente, a mí me da tanto gusto que la gente, y Rodolfo, uy, que todo, el apoyo de toda la gente, porque es toda la gente, es todo el pueblo, niños, gente grande, gente mayor. Y imagínense yo como mamá, ¿qué siento? Siento ese orgullo, eso, que no lo puedo expresar, pero yo lo siento. Esa alegría la siento yo. Rudy, hijo, tú sabes, hijo, cuánto te quiero. Tú lo sabes, hijo. Te quiero tanto, hijo mío, tanto, tanto, que tú lo sabes. Y te deseo, mi niño, te deseo todo lo mejor que Dios y la vida que te dé, hijo. Porque eres, como mi hijo, eres un gran hijo. Como persona, una gran persona. Tú no te detengas, hijo. Tú no te detengas, mi niño. Tú sigue porque tú puedes. Tú lo puedes, mi niño. Y yo, tu mamá, te doy tu bendición en todo momento, hijo, que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, la bendición de Dios Espíritu Santo y la Santísima Virgen de Guadalupita te cuiden, te bendigan, te protejan de todo mal y de todo peligro en todo el caminar de tu vida, hijo mío. Que Dios te bendiga en todos los momentos de tu vida, mi niño.
Adiós. A través de las tradiciones festivas, los pueblos originarios de la Ciudad de México han encontrado la oportunidad de responder a una sociedad urbana en la que ellos y sus manifestaciones son interpretadas como resabios de un pasado loable en los museos, pero molesto en la convivencia cotidiana. En la organización de la fiesta, es posible observar la fuerza y eficacia de saberes que persisten gracias a una poderosa oralidad intergeneracional, mediante la cual las comunidades recrean su propia explicación del mundo, ofreciendo una colorida y enérgica resistencia ante una modernidad que se empeña en oprimirlos, despojarlos y discriminarlos. La elaboración del vestido aproximadamente me llevo desde 15 días, un mes, mes y medio, dependiendo del bordado o de lo que lleve. Raso, tafetas, gasas, utilizamos cristal, chaquira, lentejuela, todo lo que complemente, que dé brillo, que dé color, es lo que se emplea. Las chicas cuando vienen ya traen una propuesta del modelo que quieren. Se complementa con alguna otra idea que yo pueda aportar. Los materiales se les muestran y ellas eligen ese tipo de material. La pauta a seguir en la elaboración del vestido es la complexión de la chica, la estatura, la silueta. Entonces de ahí se elige el material, se elige el estilo o corte para que le favorezca y se vea fabulosa cuando salga. Puede pesar desde los 5 kilos hasta los 9 kilos, 10 kilos. Dependiendo del material con que se borde, canutillo, lentejuela, cristal, es lo que llegan a pesar aproximadamente. Aparte el tocado, en este caso las coronas, que son otros 2, 3 kilos que llevan. El sacrificio de las chicas es aguantar las horas bailando, las plataformas, o sea, las zapatillas, el corset que va súper apretado para que se luzca la silueta en algún caso, el calor, el polvo, o sea, es mucho sacrificio el que tienen y deben de tener una buena... alegría o condición física sobre todo, porque estar bajo los rayos del sol, bailando y luciendo el vestido tan pesado, sí cuesta trabajo. Cuando yo confecciono un vestido, le doy la proyección de que se vea sobrio, que se vea elegante y que la chica resalte al máximo. ¿No? En todo, de pies a cabeza, que ella sea el foco de atención. ¿Qué pasa
cuando lleve un trabajo ya terminado y la veo a ella, es una satisfacción enorme el ver qué brillo tiene, cómo luce, o la gente, las críticas que hacen, pues es lo máximo, ¿no? Y que ellas se vean esplendorosas, que se vean todas unas reinas. Luchando por estar presentes y por su derecho al territorio, los pueblos originarios de la Alcaldía de Tláhuac se reencuentran en los tiempos festivos a través de prácticas culturales que, como destellos de fantasía, permiten la recuperación de usos comunitarios y solidarios en los que subyace el amor a la tierra. Retando a los urbanistas que quisieran contemplarlo sin miedo dentro del espacio controlado de ferias institucionales y museos, como si fueran un fenómeno cultural insólito y casi extinto de la ciudad. Estos pueblos se desbordan periódicamente, ostentando sus coloridos atuendos y su música estridente. Thank you.
anillo, échale. Como destellos de fantasía, luchando por rescatarse a sí mismos dentro de un entorno urbano enajenante que prefiere invisibilizarlos y limitarlos al área del folclore, los pueblos originarios irrumpen en el tiempo cotidiano, cortejando a su reina, orgullosos de sentirse representados por esta especie de diosa de un pasado lacustre que inunda con magia al asfalto de la modernidad. Polígono de actuación que está conformado por 7,534 hectáreas del sistema Agrochinampero. Y está definido así, pues, por un asunto de dimensionarlo de alguna manera, porque el sistema Agrochinampero solo existe aquí en el mundo, por eso nos sentimos tan especiales. Y este sistema Agrochinampero, que está conformado en este polígono patrimonial, también nos remite a un conjunto de elementos históricos, patrimoniales, prehispánicos, coloniales, porfirianos. Tenemos como todos los tiempos que convivimos en todo momento. Esta zona patrimonio tiene una gran riqueza. Primero, pues porque tiene la chinampa milenaria, este gran regalo que se hizo a la humanidad y que además representa el último testigo de la historia de la ciudad. La ciudad era agua.
valoración y una comprensión de la historia que es masculina. O sea, la voz de las mujeres no está, ¿no? O sea, cuando nos referimos, por ejemplo, a la etapa revolucionaria de nuestros pueblos, las vemos como soldaderas y nos complica muchísimo verlas como generalas, como capitanas, como correos de guerra, como estrategas militares. El carnaval y las fiestas, yo creo que es lo único que nos quedó y lo único que nos fueron dejando en estos despojos culturales que hemos ido teniendo. Es la única parte de la resistencia donde no pudieron meterse, en donde todavía nos encontramos y nos reconocemos, pero al mismo tiempo pues es la parte de sentirse felices y es lo que nos permite vivir, ¿no? Y sobrevivir y resistirnos. Y estamos con fiestas en los pueblos originarios. Tenemos en este momento más de 154 pueblos originarios y más de 58 barrios, y en todos ellos hay una infinidad de fiestas y tradiciones. Las mujeres, con toda la economía del cuidado y de la reproducción, yo creo que sostenemos a la ciudad con este trabajo invisible, pero también sostenemos a la ciudad con esta raíz identitaria en esta parte de la transmisión del patrimonio. La realidad es que la ciudad no estaba considerada como una ciudad indígena, ¿no? Como una ciudad originaria. Entonces hay muchísimo desconocimiento de quiénes somos las mujeres originarias. No estamos en la historia, ¿no? Esas voces nos falta ponerlas en algún lado. Sin embargo, creo que parte del esfuerzo, que de alguna forma o un espacio de resistencia, lo tiene la fiesta. En tu corazón, porque yo te amo, porque yo te amo con todo mi corazón.
belleza nacido en mi tierra, mujer guerrera donde la belleza se refleja en su siembra. Eres la mujer que lleva riqueza en su corazón, colores que destellan en tu exterior, cultura y amor, tierra que no se olvida de su tradición. México, no borres tu cultura, pura basura en la capital. No te olvides de las hermosuras, mujeres modernas, yo te quiero a ti, morena. Reina, eres la mujer, trae el fruto a mi tierra, madre tierra. Tus hijos te cuidan y te simbolizan, esplendor de toda tierra azteca. Cada día con bailes coloridos se llena de alegría, cantando en trajinera entre hermosas flores a la reina chinampera. El tejido de damas y charros brincan de felicidad, tiempo campesino vuelve a comenzar, en Tlaltenco se vive el carnaval. Siempre mostrará en mi esquina, la muerte tiene su lugar. El viento alegre te lleva a San Juan, en Ixtayopan y en San Nicolás. Siempre habrá feria para Tlalilfertil, siempre habrá sajar con las hijas de Nazlí, que son y serán.